Afternoon, and welcome to our first class for instrumental English. This is Mr. Kendall Meneses, and well, fine. And I'm so glad to have you here today with me. And bueno, primero que nada, bienvenidos. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar lo que va a ser nuestra primera clase de inglés instrumental, ¿sí? Primer nivel. Le quiero pedir disculpas también por tuvimos algunas fallitas acá por la cuestión del internet, de fallas eléctricas, etcétera, pero bueno, ya estamos acá para poder iniciar lo que va a ser este curso, ¿ok? Bueno, nuevamente me presento. This is Mr. Kendall Meneses. That's my name. I am a bachelor's degree in education for foreign languages, and I live here in San Cristóbal, ¿ok? Me gustaría, para empezar, pues bueno, vamos a verlo todo lo que va a ser este primer nivel de inglés instrumental, en el cual pues vamos a buscar la manera de asociar, ¿sí?, el idioma digamos, esas herramientas que nos van a ayudar a nosotros a destacar en lo que hacemos en nuestra vida cotidiana o bueno, en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, ¿sí? De eso se trata este inglés instrumental, ¿ok? Instrumental English. Bien, antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes esta frase que me parece bastante acertada por parte de Frank Smith, ¿sí? ¿Quién fue Frank Smith? Bueno, él fue un psicolingüista canadiense, ¿sí? Él tuvo un gran aporte en lo que es, en lo que fue la psicología, la psicolingüística, la psicología cognitiva, ¿sí? El desarrollo de las capacidades idiomáticas por medio de la lectura y el desarrollo cognitivo. Y él nos decía, o bueno, él nos comparte esta gran frase que dice: "One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way." Sí, lo más importante de tener la oportunidad de estar en un espacio, digamos, en el cual vamos a trabajar con una segunda lengua, es la oportunidad de tener más herramientas para poder expandir nuestro mundo de posibilidades. Les voy a traducir ahora la frase, ¿sí? Nos dice: un idioma te pone en los pasillos de la vida, ¿sí? Pero dos idiomas te abren cada puerta de ese pasillo durante toda tu vida. Y es muy cierto, un idioma puede romper barreras, puede romper muchos paradigmas, puede llevarte un poco más allá, pues sabemos que no somos los únicos que tienen, o bueno, que somos los dueños de la verdad. Hay muchas culturas, hay muchas perspectivas y formas de ver el mundo que nos pueden ayudar quizá a cambiar nuestra manera de apreciar y de desarrollarnos en algo. ¿Ok? Por eso me parece que es muy, muy acertada esta frase para el inicio de la clase del día de hoy. Y bueno, nada. Antes de continuar, quisiera como que habláramos about some recommendations, ¿sí? Unas recomendaciones para poder empezar y poder pues trabajar de la manera menos accidentada durante este curso. Y bueno, les voy a hablar de las recomendaciones que les tengo para ustedes. Y es, una de ellas es prestar atención a las indicaciones en el aula virtual, ¿sí? Allí yo constantemente, al momento de evaluar, yo me encargo de brindarles lo que son las indicaciones para cada actividad, cómo se va a seguir, de tal manera en la que ustedes simplemente puedan leer, comprender y puedan desarrollar sus actividades de la manera más amena y menos accidentada, ¿sí? Les recomiendo que también estén en constante revisión de lo que es el aula virtual, de los recursos que yo les comparto, ¿sí? O bueno, que les voy a compartir, de las actividades que nos van a ayudar
a calificar, ¿sí? De estos criterios que nos van a ayudar a eximir en lo que va a ser este curso. También les recomiendo, si tienen alguna duda en cualquier momento, aclararlo en cualquier oportunidad que tengan, ya sea de manera síncrona, como esta clase, o si es de manera asíncrona, pues lo pueden hacer por medio del foro en el aula virtual o por medio del chat privado en el aula virtual también. Y yo, créanme que con mucha premura me encargo de responder a esas dudas, me encargo de estar en contacto con ustedes, pues esto es lo que va a mantener este proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje vivo, ¿sí? De saber que en serio estamos comprometidos con esto. Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier pregunta o hasta sugerencia, yo estoy abierto a cualquier sugerencia que ustedes tengan para mí. Bien, volviendo al tema de las recomendaciones, exacto. De hecho, me gusta que si tienen una duda al momento, la puedan expresar que vamos a trabajar en las soluciones de una vez, ¿ok? Bueno, nada, aclarar cualquier duda. También me gusta lo que es la participación activa, ¿sí? Digamos que no es obligatoria, pero en mis criterios de evaluación, pues yo sí la tomo en cuenta. Bueno, para que lo tengan allí, yo evalúo la conexión también a los encuentros síncronos y lo que es la participación activa. Entonces, pues eso les puede ir sumando a ustedes punticos en el desarrollo de este curso, ¿ok? Así que bueno, si tienen la posibilidad de programar el tiempo para poder asistir a los encuentros síncronos, sería perfecto porque pues así me encargo de que ustedes tengan este encuentro directo, puedan aclarar dudas, si no comprenden algo, pues de una vez atacarlo desde la raíz, ¿okay? Y bueno, nada, esta parte sí es importantísima, esta recomendación pues espero que la tomen muy en serio, que es que la producción de las actividades sea personal, ¿sí? No vamos a intentar, digamos, si podemos tomar inspiración por el del internet o de alguna otra actividad ya hecha antes, pero la producción de estas actividades debe ser totalmente real del momento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ponernos la mano en el corazón en el momento de responder nuestras actividades, que esto pues quizá nos vaya a llevar a un nuevo aprendizaje, ¿no? Que eso es lo que buscamos acá. Y bueno, finalmente, no sé si ustedes ya están en el aula virtual con su perfil actualizado. Bueno, finalmente me gustaría que ustedes pusieran su foto en el perfil, ¿sí? Para yo, pues, de esta manera identificar quiénes son, hacer este proceso también pues, lo más humano posible. Estamos nosotros en constante comunicación, somos personas, ¿sí? Y estamos trabajando para crecer juntos. Y bueno, nada, sin más que recomendar por ahora, en cualquier momento que yo tenga otra recomendación o cualquier sugerencia, yo se las voy a hacer llegar, ¿sí? Puede ser por medio del foro. Y bueno, nada, continuamos. No sé si tengan alguna duda, alguna sugerencia hasta el momento. Bien, ahora vamos a hablar de los temas, ¿sí? O los contenidos que vamos a ver en este primer encuentro. Vamos a hablar sobre personal introduction, ¿sí? Que esa es nuestra presentación personal. No estoy hablando físicamente, sino cómo nos presentamos nosotros ante un extraño, puede ser ante una persona que, no sé, quizás no conozca, pero nosotros no a ellos, también puede ser a un grupo de personas. Bueno, personal introduction es presentación personal, ¿ok? Introduction suena como a introducción, pero lo vamos a tomar en este caso como una presentación, que si los términos no están tampoco tan lejos. También vamos a enfocarnos en making conversation, que es no solamente presentarnos y dar esa información y quedar hasta allí, sino empezar a hacer una conversación, digamos, un poquito más larga, que pasemos esa barrera de hello, my name is, ¿sí? Tenemos que ir un poquito más allá.
Ya eso lo hemos visto antes. Bueno, vamos ahorita a complementar con un poquito de conversación y ahorita vamos a ver los temas. Se van a dar cuenta que no es tan difícil. Y finalmente, el otro tema de valor acá serían opiniones, ¿sí? Vamos a empezar a dar nuestras opiniones, vamos a, en este caso, a redactar una opinión sobre algo que es vital en nuestra, en este curso, pues. Entonces, bueno, nada. No. Los temas principales: personal introduction, making conversation, and opinions. Esto es solamente por nuestro primer encuentro, ¿ok? Bueno, sin más que decir, vamos a empezar con personal introduction. Sí, tenemos greeting and introduction and introducing yourself. Cuando decimos la palabra greeting, estamos hablando de saludar. Sí, greeting, saludar. Introducing yourself, pues presentándote a ti mismo. Entonces, saludando y presentándote a ti mismo. We use greetings and introductions in our first time interactions with people. After introducing yourself, try to show interest by asking personal information, questions, and to start a conversation, ¿ok? Entonces, bueno, usamos los saludos y las presentaciones normalmente cuando estamos teniendo una primera interacción con una persona o con un grupo de personas. Y bueno, normalmente después de presentarnos, tenemos que, o bueno, lo ideal, ¿sí? Es que intentemos buscar o mostrar interés preguntando preguntas de información personal y pues de esta manera también podemos empezar lo que es una conversación un poquito más larga. Lo que les decía, pasar un poco de lo que es el hola, yo me llamo, soy de aquí, ¿sí? Que al mismo tiempo, pues, es lo primero que hacemos al momento de hablar con una primera persona, digamos, en inglés, ¿sí? Entonces, greetings and introducing yourself, lo vamos a usar para presentarnos y para luego sacar un poquito de información personal, mostrando interés en alguien y conversando. Para poder presentarnos a nosotros mismos, well, there are some useful expressions, yes, when the moment to introduce ourselves comes. Tenemos estas cuatro expresiones, son muy comunes, son, digamos, las expresiones con las que podemos empezar a hablar o a conversar con alguien. Sí, la primera es cuando te preguntan, what's your name? O what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Normalmente la gente dice, my name is Daniel, por ejemplo, ¿sí? Por este ejemplo, mi nombre es Daniel. Y puedo decir, my name is Kendra, my name is Erika, my name is Eliana, my name is Luis, etc. Pero yo también puedo decir, hello, this is Karen. Es básicamente lo mismo. Si yo digo, my name is, y digo, this is, en ambos estoy expresando quién soy, ¿sí? Estoy dando mi nombre y me estoy presentando. Entonces, cuando me preguntan, what's your name? Yo fácilmente puedo decir, my name is Kendar Meneses. O también puedo decir, hello, this is Kendar Meneses. Tal cual como me presenté al inicio de la clase, ¿sí? This is Mr. Kendar Meneses. Es decir, yo soy Kendar Meneses o mi nombre es Kendar Meneses. Bueno, esto es básicamente para empezar. Sí, también tenemos que tener claro que existe lo que es el saludo formal, que viene acompañado de lo que es good morning, buenos días, sí, good afternoon, buenas tardes, y good evening cuando es de noche. Mucha gente lo confunde el good evening con good night, pero son muy diferentes. El good evening lo usamos cuando es saludar, ¿sí? Llegar a un sitio y saludar. Y el good night lo usamos cuando ya es despedida, que nos vamos a casa, nos vamos a dormir, etc. Entonces, good evening, saludo, good night, despedida. Yo puedo fácilmente decir good afternoon, this is Kendra Meneses, y ya puedo continuar la conversación. Estoy siendo cordial y al mismo tiempo me estoy presentando. Luego tenemos estas expresiones que son nice to meet you, ¿ok? Y también tenemos a pleasure to meet you. Si básicamente ambas me expresan
que bueno, estamos felices de conocer a alguien. ¿Cuál creen ustedes? Aquí me gustaría que participara. ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia entre Nice to meet you y A pleasure to meet you? Buenas tardes. De nuevo, soy de nuevo Luis. Bueno, el nice to meet you, hasta donde yo sé, es que es un placer, es un gusto conocerte y a pleasure to meet you es un placer conocerte, más o menos. Meet es como un gusto conocerte y otro es un placer conocerte, más o menos esa idea. ¿Cuándo crees que usamos el a pleasure to meet you? ¿Cuándo conocemos a quién? Es cuando digamos, cuando la persona se presenta primero, un placer conocerte. Ok, bueno, de hecho ambas, gracias Luis por tu participación. De hecho ambas, como les comento, significan que es un gusto conocer a alguien, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que yo veo siempre muy, muy clara? Es que nice to meet you lo usamos para conocer a alguien, digamos, de manera inesperada, ¿sí? Pero cuando es a pleasure to meet you, o sea, un placer conocerte, normalmente lo hacemos o lo utilizamos, ¿sí? Esta expresión cuando es realmente alguien que esperábamos conocer desde ese tiempo. Yo siempre digo que a pleasure to meet you normalmente lo usamos cuando conocemos, digamos, no sé, cuando estoy aplicando un nuevo empleo, ¿sí? Cuando yo conozco a la persona que me va a entrevistar para mostrar, digamos, cordialidad, más interés. También cuando conocemos a alguien que nos agrada mucho, ¿sí? Que yo había visto antes, que había escuchado y yo, uy, me parece una persona agradable, yo digo a pleasure to meet you. O, en mi caso, pues no sé si vamos a conocer a alguien famoso, uno de la emoción o no, le pone más el it's a pleasure to meet you que it's nice to meet you, ¿sí? Nice to meet you es como más común, mientras que a pleasure to meet you es como con más sentimiento, ¿sí? No es como que, bueno, sí se puede hacer, pero no es como que uno lo suele decir con todo el mundo en inglés, ¿sí? Sin embargo, ambas nos sirven al momento de presentarnos, saludar a alguien. Lo importante es que exista esa oportunidad de conectar, ¿sí? De entablar una conversación. Bien, finalmente tenemos I am from. Yo puedo decir I am from y puedo decir un lugar o puedo decir una escuela, una institución, etcétera, ¿sí? Puede ser mi trabajo, etcétera. Yo puedo decir que yo soy de un sitio, ¿sí? En mi caso, yo vivo en San Cristóbal, Venezuela. Yo puedo decir, I am from San Cristóbal. Si yo fuese de Bogotá, yo diría, I am from Bogotá. Si yo fuese, no sé, de Ciudad de México, yo diría, I am from Mexico City, ¿sí? Es decir, I am from y luego voy a añadir el sitio de donde soy. Al mismo tiempo yo puedo decir, I am from y es city, ¿sí? Yo soy de la institución. Esta frase, pues, básicamente nos sirve para presentar de dónde somos. De acuerdo al contexto en el que estemos, pues nos vamos a presentar. Por ejemplo, si estamos en, digamos, en una convención, ¿sí? De no sé, de varias instituciones, yo puedo decir, I am from ESIP, y decir, represento a la institución en la que yo trabajo. Entonces, por eso les digo, de acuerdo al contexto, yo puedo usar esta frase, la puedo usar a mi manera, ¿okay? Entonces, what's your name? Yo puedo decir, my name is Daniel, o this is Daniel, o this is Karen. Puedo decir, nice to meet you, a pleasure to meet you, y puedo decir, I am from algún sitio del que yo sea, así o al que yo pertenezca a una institución. No sé si hasta ahora hay alguna duda. Eso es más que nada vocabulario. Bien, continuamos entonces. Ya sabemos que si nos preguntan what's your name, qué contestar, cómo lo puedo contestar, cómo ser cordial, cómo decir de dónde soy, sí. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, como les decía, salir de la presentación y sentarnos y ya, y ahí quedó, ¿no? Tenemos que
We have to try to talk a little bit more every time. De esto se trata, ¿sí? De conectar con alguien para hablar, así sea un poco más cada vez que podamos. Ya tenemos vocabulario básico en inglés, tenemos que empezar a usarlo. Entonces, try to talk a little bit more every time. Es decir, intenta hablar un poco más cada vez. Esto es importantísimo al momento de conectar con alguien. Bien. Para esto, les traigo otra sugerencia. ¿Qué pasa? Speak more. ¿Cómo podemos hablar más? Bueno, try asking and talking about hobbies. Eso es súper común. O sea, ¿qué les puedo decir? Cuando tú vas a hablar con alguien, tú puedes literalmente mencionar cualquier tema. Lo importante es cómo mantener una conversación, ¿sí? Yo les puedo preguntar, o sea, literalmente cualquier cosa, pero para no irnos así como de sin planificar de qué hablar primeramente con alguien, ¿qué les recomiendo yo? Usar el tema de los hobbies, ¿sí? Todos tenemos hobbies, todos tenemos esas cosas que nos gustan hacer, no las cosas que tenemos que hacer, sino las cosas que nos gustan hacer. Y a quien no le gusta hablar de eso, pues casi que a la mayoría nos encanta hablar de lo que nos gusta, ¿sí? Entonces, speak more, habla más. Try asking and talking about hobbies, ¿sí? Intenta preguntar y hablar sobre los hobbies. ¿Cómo puedo yo continuar una conversación? Sí, yo digo hello. This is Kenner Meneses. It's nice to meet you. I am from San Cristóbal y yo puedo llegar luego y le puedo decir, How old are you? ¿Sí? Estoy extendiendo un poco más. Ya estoy preguntando qué edad tienes. Ahí ya empieza un tema. Luego yo puedo preguntar, What is your favorite thing to do in your free time? ¿Cuál es tu cosa favorita para hacer en tu tiempo libre? Ya ahí entra todo el tema de lo que son hobbies. Luego puedo preguntar directamente, What are your hobbies? Why, cuando yo pregunto why, acá, yo estoy preguntando por qué, ¿sí? ¿Cuáles son tus hobbies y por qué? Cada manera de extender una conversación nos sobra. También yo puedo decir, What are the things you don't like doing? ¿Cuáles son las cosas que no te gustan hacer, ¿sí? Así como pregunto las cosas que les gusta hacer, los hobbies, yo también puedo preguntar lo que no les gusta hacer. Así puedo llegar yo a conocer más a una persona, ¿sí? ¿De qué otra cosa puedo hablar también? Puedo hablar de comida. Puedo hablar de comida que me gusta, puedo hablar de comida que no me gusta, puedo hablar de muchísimas cosas. O sea, lo que tenemos que tener en claro en este punto es cómo entablar una conversación segura sin que nos lleguemos nosotros a sentir como nerviosos de equivocarnos en algún momento. En algún momento nos vamos a equivocar, siempre, hasta en español nos equivocamos. Así que bueno, eso no es una excusa, ¿ok? Entonces, bueno, presentación, saludo, presentación, luego intentemos hablar de los hobbies, qué les gusta, qué no les gusta, qué edad tienen, dónde viven, etc. Tenemos un mundo de posibilidades para poder continuar una conversación, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a tener como esta pequeña evaluación, ¿sí? Yo, bueno, me gustaría que por ahora intentemos hacerlo acá, ¿sí? Me gustaría que participáramos. Acá, pues nada, vamos a hablar más que nada de cuáles son sus nombres, qué edad tienen, de dónde son, qué les gusta y qué no les gusta hacer, y también me pueden decir. Bueno, nada, más que nada, ahorita podemos empezar con las primeras tres preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué edad tienen? ¿Y de dónde son? Sin embargo, ¿qué pasa? Esto va a estar en un foro en el aula virtual, en el cual ustedes van a tener que grabar un pequeño video allí, simplemente respondiendo esas preguntas, ¿sí? Así que ustedes van a tener la chance de organizar bien las respuestas, el tiempo, la pronunciación y luego se pueden grabar el video. Por ahora es meramente para conocernos. Entonces, bueno, nada, me gustaría que se presentaran, por favor. Primera pregunta, What's your name?
Bueno, si quieres participo yo de nuevo, profe, creo que soy el único. Adelante, adelante. Usted pregunta y yo respondo. Sí, está bien. What's My name is Luis Ángel Bermúdez. your name? Ok, ¿cómo podrías decirlo de otra forma? This is Luis Bermúdez. Perfecto. How old are you, Luis? 29 years. Ajá, I am 29 years Ajá, old. allá en 29. Pero, o sea, yo digo Sí. que el allá en es como decir como que será como muy robotizado. Sería como, para mí es mejor directamente decir la edad. Pues sí, es que básicamente la llame yo soy o yo estoy, pero tengo, sí, en Ajá. este caso es, Ahí yo está. tengo 29 años, ok. And where are you from? I am from Colombia. ¿Cómo se dice específicamente en inglés? Específicamente. Específicamente, Fundación Magdalena. Magdalena. Sí, Magdalena. El. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. And so you are Luis Ángel Bermúdez, you are 29 years old, and you are from Colombia. Fundación Magdalena. Fundación Magdalena. Ok, perfecto. Gracias, Luis. Hello. Hello, teacher. Hello. Hello. My name is Liliana. Great. I am 51 years old. Okay. I am from Cúcuta, Colombia. I like running and like swimming. Nine. My hobby is do exercise. Okay, great. Yes, I work con teacher en yes, en Cúcuta. You're a teacher. Cúcuta. Okay, Yes. Liliana. Thank you so much. So you are Liliana Rubio. You are 51, you told me. You are from Cúcuta. You like swimming. Esa fue la última que me acordé, que you like swimming. And your hobby is to exercise. ¿Está Yes, bien? Okay. yes, yes. Thank you, Liliana. Thank you so much. Nice to meet Nice to you. meet you Okay. too. Nos queda Erika. My name is Erika Pérez. Okay. Venezuela, San Cristóbal. Okay. La tercera. Dijiste la primera y la tercera. La La primera, segunda. es que ya estoy un poco confundida. La primera, ¿cuál es tu nombre? Ya lo dijiste, Erika Pérez. La segunda es, Ajá. How old are you? Que es, ¿qué edad tienes? La tercera es, Where are you from? Que es, ¿de dónde eres? Y luego, cosas que te Ajá. gustan, tus hobbies, etc. Yang 34. Ok. You are from San Cristóbal. Y yo creo que con eso estamos bien, ¿sí? Thank you, Erika. Nice to meet you. Ok, entonces como les comentaba, ¿qué vamos a hacer en el aula virtual? Yo les voy a habilitar el foro en el cual pues ustedes se van a presentar con esta actividad y también me van a presentar alguna duda que tengan en algún momento, alguna sugerencia, cualquier tipo de situación. Ustedes me pueden contactar por el foro, me pueden contactar por el chat, ¿ok? Entonces nada. Esto va a estar igual en la asignación, ¿sí? Las preguntas y eso, sí, igual si las tienen desde ahorita, las pueden ir resolviendo desde ahorita. Y bueno, nada, es simplemente grabarse ustedes respondiendo a esto y eso sería todo. ¿Qué pasa? También tenemos otra actividad que es Tell me your opinion, ¿sí? Dime tu opinión. En el cual vamos a escribir un texto corto, son solamente 300 palabras basadas en su opinión sobre la importancia del inglés o del idioma del inglés en su carrera, ¿sí? ¿Por qué creen que estamos viendo inglés instrumental? ¿Ustedes realmente consideran que es una asignatura que es de provecho en lo que hacemos? ¿Por qué?
sea, yo quiero que ustedes acá me expresen qué opinan, ¿sí? Sobre la importancia del idioma inglés en sus carreras, ¿sí? Me gustaría que al mismo tiempo se basaran en lo que les leí al inicio, ¿sí? La frase de Frank Smith, ¿sí? El psicolingüista, pues sabemos que, o bueno, lo que les decía, un idioma te puedes posicionar en un pasillo, pero un segundo idioma te puede abrir muchas puertas. ¿Qué opinamos de esto? ¿Será cierto? ¿Por qué? ¿Por qué él dice esto? Es decir, su opinión. Yo no les estoy pidiendo que escriban, no sé, algo como un ensayo, no, simplemente su opinión. De esta manera yo también hago un pequeño diagnóstico de cómo ustedes trabajan hasta ahora, sí, de cómo se comunican. Y bueno, nada, recuerden que esto es inglés instrumental, es decir, vamos a tratar de desarrollarnos en lo que es lectura, escritura, y yo les voy a exigir un poquito de lo que es el habla, pero yo entiendo, o sea, es algo muy básico, ¿sí? Recomendaciones acá. Para todo hay herramientas. Para cualquier cosa que queramos nosotros desarrollar, tenemos herramientas, ¿sí? Para escribir este pequeño texto, yo les voy a recomendar estas herramientas, ¿sí? Son tools that will help you for developing language competencies in writing. Esas son, bueno, dos de ellas son para, digamos, desarrollar competencias en el idioma en la escritura, que es en lo que nos vamos a enfocar ahorita, y una de ellas es Grammarly. Esa es una aplicación, básicamente, pero también puede ser como una extensión. Ustedes fácilmente entran en Google, ponen Grammarly y a ustedes les sale la posibilidad de descargarlo. ¿Qué hace esta herramienta o qué hace esta aplicación? Allí lo que te hace es que al momento de tú escribir un texto, si tienes algún error ortográfico, te lo cambia. Si necesitas poner una coma, Grammarly te sugiere poner una coma aquí, elimina esta palabra que está de más. Grammarly también te sugiere, digamos, formas de posicionar el texto, qué puede ir primero, qué puede ir después. Es decir, nos ayuda a nosotros poder escribir no solamente un texto corto, sino me parece súper importante al momento de escribir ya. Lo que son textos académicos, Grammarly en inglés es la mejor recomendación que les tengo, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta aplicación la pueden tener de manera gratuita y también ellos tienen una opción premium que la gente que necesita o que sabe que va a trabajar con esto 24/7 normalmente paga la suscripción. Como les digo, esta es meramente para saber ortografía en inglés, sugerencias, si lo escribí bien, si lo escribí mal, el orden, sí, para que haya un texto bastante bien conformado. Entonces, nada, Grammarly les puede ayudar ahorita para empezar a escribir ese pequeño texto. Otra herramienta que yo les sugiero es Google Translate, pero ojo, Google, el traductor de Google puede ser engañoso. ¿Qué pasa? Hay gente que dice, bueno, yo escribo todo en español, lo escribo todo en el traductor y pa'lante. Y lo que salió ahí es fidedigno. Y mucha gente, por lo menos en mis asignaciones, han tenido ese problema porque salen mal precisamente por eso. ¿Qué les recomiendo yo? Si van a usar esta herramienta, úsenla de manera inteligente. Usen traducción palabra por palabra o de al menos una oración de al menos cuatro palabras. Cosas cortas, ¿sí? Vamos armando poco a poco. Luego vamos corroborando, vamos corrigiendo. La idea es que todo quede súper bien, pues, para tener la mayor calificación del curso. ¿Qué cosa sugiero yo más que el traductor de Google? Yo sugiero el diccionario de Oxford, ¿sí? En el diccionario ustedes pueden conseguir palabras y se supone que es que ustedes tienen que empezar a armar oraciones. Ese es como el inicio. Ustedes arman oraciones diciendo así, ustedes luego pueden corroborar por Google Translate si está bien escrito. La aplicación de Google también les puede dar
la opción de poder escuchar la pronunciación y la entonación de la palabra. Es decir, cualquiera de estas herramientas que ustedes ven aquí, les va, o bueno, en conjunto todas les va a ayudar, les va a servir muchísimo, no solamente ahorita, sino de aquí en adelante, al momento de ustedes escribir un texto. Tengo entendido que ustedes tienen dos niveles de maestría, ¿sí? De inglés instrumental en la maestría, ¿sí? Primer nivel, que es el que estamos viendo ahorita, y luego vamos a ver segundo nivel más adelante, ¿sí? Entonces, nada, este es como mi consejo, que vayan tomando estas herramientas para trabajar en lo que es la producción de textos en inglés, la redacción y demás. Sabemos que nosotros, pues, ahorita, pues, tenemos que empezar la investigación, escribir, todo lo demás. Esto es vital para ustedes. Esto es, de verdad, una maravilla. Entonces, nada, recordando qué tenemos que hacer, la grabación del video corto que ustedes presentándose, ¿sí? Ya sabemos cómo hacerlo. Me gustaría como que, no sé, me escribieran un poquito más. Acuérdense que la idea es tratar de extendernos lo más posible. Y la segunda es escribir su opinión sobre la importancia del idioma inglés en sus carreras, ¿sí? O por lo menos en esta maestría que estamos cursando en este momento. Las herramientas, y bueno, para finalizar, otra vez recordemos: One language sets you in a corridor for life, and two languages open every door along the way. ¿Ok? Dicho por Frank Smith, entonces un idioma te posiciona en el pasillo de la vida, y dos idiomas te abren la puerta de muchas, muchas oportunidades durante el camino. Bueno, nada, estos son los temas de la primera unidad. Recordemos que, bueno, para enfocarme acá, porque específicamente este tema, pues bueno, decimos que el inglés es un idioma, ¿para qué nos sirve? Comunicarnos. Al comunicarnos, pues podemos intercambiar ideas, perspectivas, puede ser personal como puede ser profesional, nos puede servir para muchísimas cosas, ¿sí? Podemos avanzar en el campo laboral, podemos crecer de muchísimas maneras, nos puede complementar, como les decía, en nuestra vida personal, ya sea que queramos conocer nuevas culturas, tengamos la oportunidad de viajar o de empezar un nuevo empleo en una empresa multinacional, ¿sí? Entonces, el inglés de por sí nos da una herramienta para poder mostrar nuestras habilidades en un contexto. Tenemos muchísimas habilidades, pero podemos tener una herramienta que nos pueda hacer destacar mucho más que, pues nada, es como lo que buscamos, ¿sí? Y bueno, finalmente el inglés instrumental nos guía y nos ayuda a desarrollar, digamos, competencias por medio de muchas herramientas, y eso es lo que vamos a tener o en lo que nos vamos a enfocar en este curso. ¿Ya? Entonces, bueno, nada, los dejo con esto. Les deseo mucho éxito y que les vaya muy bien en estas primeras asignaciones. Y hasta nuestro segundo encuentro. Para mí, it's a pleasure to meet you and me despido. Hasta luego. Que estén bien. Thank you, teacher. You're welcome. Bye. Teacher, por ahora en plataforma, ¿usted nos activa estas dos tareas o más? Sí, claro. Es que ahorita están en el proceso de asignación de los cursos, ¿sí? Yo en cada módulo son pestañitas. Yo en cada pestaña de módulo les voy a poner los recursos para que ustedes los lean. De hecho, estas presentaciones son un recurso para que ustedes recuerden de qué hablamos, para que ustedes puedan quizás indagar más sobre el tema, que puedan complementar esta información. También ustedes van a tener los espacios de las evaluaciones, como el foro, que es un método de evaluación. Y también van a tener el link para que los lleve a ustedes a esta clase, ¿sí? Es decir, ustedes pueden volver a ver esta clase,
por YouTube. Ustedes van a tener allí el link, el video cargado. En caso de que ustedes tengan alguna duda, puedan volver a recapitular. Ok, bueno, hasta luego entonces. Que estén muy bien. Un gusto.